Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y estamos transmitiendo en el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en vivo y en directo a nivel nacional. Como siempre, el día de hoy en su programa Viva Mejor estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. El día de hoy, en compañía de nuestra especialista invitada, trataremos un tema de su interés. Vamos a hablar sobre la depresión. Pero vamos a referirnos a ella desde un punto de vista global y desde un punto de vista también de la especialidad psiquiátrica, dado pues que muchas veces la gente asocia a esta palabra, a la depresión, simplemente con estados de tristeza que cualquiera de nosotros puede tener luego de algún evento en particular en, que hayamos vivido. Y pues a veces pues esto se subestima cuando en realidad detrás de todo ello existe una situación que requiere ya un manejo desde el punto de vista psiquiátrico por parte de un especialista, y pues esto tiene que ser debidamente identificado y tratado como corresponde. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre, repito, depresión. Y pues, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestra invitada el día de hoy vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Bien, amigas, amigas, y como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de la doctora María Luisa Meneses Guevara. Ella es graduada de la Universidad de Guayaquil con su título de doctor en medicina y cirugía y es especialista en psiquiatría y salud mental. Adicionalmente, tiene un diplomado en educación superior tanto de la Universidad Laica como de la Universidad de La Habana, Cuba, y una maestría en neurociencias de la Universidad de Cervantes, Barcelona, España. Es líder del Servicio de Rehabilitación y Terapia de Salud Mental en el Hospital de Especialidades el Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría y de la Sociedad de Psiquiatría Biológica. Así que María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa. Viva Mejor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, María Luisa, ¿qué te parece si empezamos un poquito definiendo qué es esto de la depresión, verdad? Porque es una palabra que a veces es utilizada para hacer referencia a estos estados de tristeza que cualquiera de nosotros podemos frente a algún evento, pues, que normalmente sale de nuestro estatus de ánimo normal, ¿ya? Nos puede llevar a, digamos, a estar tristes, ¿no? Pero uno dice estoy deprimido, pero no necesariamente esa depresión implica la necesidad de ir a visitar a un especialista de la salud, ¿verdad? ¿Cuándo es realmente una depresión un problema médico y necesario de valoración, digamos, por un parte de un especialista? Bueno, lo primero que tiene que hacer aquellos que nos están viendo es diferenciar la depresión como síntoma y la depresión como trastorno. Okay. Como tú bien lo has dicho, el síntoma es una situación luego quizás de que tuve un mal momento, una pesadilla, un mal día, una situación del cotidiano. Okay. Pero si hay los síntomas como insomnio, trastorno del apetito, irritabilidad, ánimo deprimido, pueden presentarse por más de 2 semanas en forma continua, entonces estamos hablando de un trastorno de depresión. Los criterios están manejados ya sea en el CIE-10 o en el DSM-5.
¿Y qué es esto del CIE-10 y el DSM-5? El CIE-10 y el DSM-5, para aquellos que nos ven, son manuales de diagnóstico para unificar criterios. Okay. Porque en el pasado, pues, uno decía depresión es esto, el otro decía, bueno, hasta que trataron de unir criterios para tener una forma más clara de la clínica del sintomática del paciente con depresión. Es decir, cualquier médico psiquiatra, para poder hacer el diagnóstico de depresión, tiene que regirse a lo que está en estos documentos, ¿verdad? El DSM-5 principalmente es en donde se encuentran, pues, los criterios unificados, en donde, pues, para que una persona sea catalogada como depresiva, pues tiene que cumplir todos esos criterios. ¿Podríamos comentar alguno de ellos? Claro, mira, además de esto, lo importante de los síntomas es que tienen que presentarse por más de 2 semanas. Ok. Pues tenemos también ciertos tipos de depresiones, como una depresión persistente o recurrente, en la cual nosotros tenemos ya años. Entonces, es muy importante determinarla si es de un inicio reciente o si es de un periodo largos, ya con un proceso histórico de varios episodios depresivos, porque la terapéutica va a ser diferente. Ok, entonces está bien decir estoy deprimido, ¿es una palabra apropiada para expresar tristeza, sí o no? Bueno, no lo podemos quitar del uso cotidiano, me siento deprimida. Perfecto. Ya, pero aquellos que nos ven saben que estar deprimido significa un estado de ánimo por un bajón, diríamos así, por más de 2 semanas. Perfecto. Y pues, y hay unos cambios, solamente hay cambios neurobiológicos. Ok. ¿Ya? Por eso hay una alteración del sueño, hay alteración del apetito, hay cambios del humor. Pero algo bien interesante, hay algo que nosotros llamamos la triada de Beck. Ok. En la triada de Beck tú vas a encontrar una desesperanza. Por ejemplo, no hay futuro para mí. Okay. Haga lo que haga, esto no va a cambiar. Correcto. Nadie me aprecia, nadie me estima, nadie me valora. ¿Ya? Entonces, la gente, yo no sirvo para nada. Ok. ¿Ya? Entonces, es cómo yo me veo, cómo me ven los demás y cómo me veo el futuro. Es algo sencillito para el que no sea psiquiatra, darse cuenta de que está en una situación depresiva. Correcto. Ahora, además de todas estas características y del tiempo que acabas de mencionar, ¿hay alguna otra situación necesaria para que uno pueda decir, esta persona tiene depresión? Me explico, por ejemplo, el que tenga antecedentes familiares o, por ejemplo, que haya necesariamente tenido algún evento en su vida que haya desencadenado ese estado de depresión, ¿o no es necesario nada de eso? Bueno, acabas de tocar algo muy importante, como es los factores etiológicos, vendríamos a decirlo así, que podrían haber componentes genéticos, pueden haber algo que se llama componente epigenético. Okay. En el epigenético nosotros vamos a encontrar factores ambientales, por ejemplo, lo que se llama el trauma vital temprano. ¿Qué quiere decir este? Cuando un ser humano, ya sea en el proceso de vivencia dentro del útero materno o en los primeros años de vida, ha sido sometido a situaciones extremas, sobre todo de violencia o de situaciones de un estrés muy intenso, que también podría ser psicológico, entonces nacemos, el individuo desarrolla lo que nosotros llamaríamos un eje hipotálamo-hipófisis vulnerable, o sea, una alteración de un sistema neurobiológico. Entonces desarrollamos algo de vulnerabilidad. Correcto. Pero no siempre toda persona que esté expuesta a una situación traumática va a tener una alteración neurobiológica, porque hay unos elementos muy importantes a reconocer, como son la resiliencia. Correcto. Porque la resiliencia también está medida por la genética. Así es. Ya hay factores que se llaman los transportadores de serotonina, que hace que un individuo sea más resiliente o menos resiliente. Okay. Entonces, nosotros frente a un evento traumático podemos tener una conducta resiliente, un desarrollo de vulnerabilidad y un tercer punto que también es muy pequeña proporción, que sería la acritud, o sea, esa reacción de hostilidad, irritabilidad, esta percepción de que todo el mundo me debe y me la tienen que pagar, Así es, más o menos, traduciéndolo, ¿no? Por supuesto. Entonces, son grupos muy pequeños con cambios graves en su estructura de personalidad, pero debemos recordar algo, que la depresión no se presenta igual.
Okay. En las diferentes etapas de nuestra vida, incluso en lo que es la situación de género. Uh-huh. Nosotros vamos a ver que las mujeres aparentemente nos deprimiésemos más que los varones, en una relación de 2-1. Pero si cuando comienzan a hacer investigaciones, casi no encuentran la diferencia. Yeah. Pero, ¿a qué se debe este 2-1? Entonces, como estábamos hablando de factores biológicos, uh-huh. entre ellos tenemos los factores hormonales. Yeah. ¿Ya? Entonces, parece ser como la mujer está sometida a situaciones variantes uh-huh. en sus ciclos hormonales. Correcto. Sobre todo, esto se observa mucho, por ejemplo, los niños, uh-huh. la relación de hombre-mujer es de 1-1. Yeah. Pero se va marcando la diferencia cuando llegan a la adolescencia. Yeah. Recordemos que no solo la mujer está sometida uh-huh. a factores de cambios hormonales, uh-huh. sino a mayores factores psicoestresores uh-huh. ambientales. Uh-huh. A ella se le ha exigido durante el desarrollo social muchas más eventos de adaptabilidad. No solamente en su presencia, en su imagen, en su conducta, en la forma como hasta nos enseña cómo debemos pensar. Así es. Entonces, realmente el otro día le escuchaba a una doctora que llevamos 3.000 años de una estructura jerárquica social. Ajá. En la cual la mujer está en un segundo plano. Y no es que estoy tratando de hacer un cambio, pero Ajá. lo que quiero decir es que estos factores psicosociales de la estructura mismo, de cómo está dado hombre-mujer, hace pues que la mujer justamente en la adolescencia, donde se ve también más sometida uh-huh. a su entorno, así es, hace pues que se exprese mayores eventos depresivos en ella okay. y cambios conductuales. María Luisa, ¿qué te parece si continuamos hablando sobre esto? Me parece extremadamente interesante, pero tenemos una persona en la línea en espera, así que yeah. nosotros siempre tratamos de darle preferencia a nuestros amigos televidentes y atender sus consultas. Hola, muy buenos días. Muchísimo. Llamo de Guayaquil. Una pregunta para la doctora Meneses y felicitándola. Mi pregunta es la siguiente. En una revista leí, en un artículo médico, que las personas que han tenido durante su vida episodios de depresión son propensos a la enfermedad del Alzheimer. Eso quería que me aclarara la doctora, si es verdad. Cómo no, con muchísimo gusto. Me parece muy interesante la pregunta de nuestra amiga María Luisa. ¿Tú qué le puedes contestar? Yo le puedo contestar que efectivamente aquellas personas que no manejan en una forma apropiada uh-huh. los episodios depresivos pueden llegar a un cuadro de deterioro cognitivo grave uh-huh. que podría estar dentro de los grupos de Alzheimer. Aunque Alzheimer tiene sus propias ventanas, uh-huh, uh-huh. podríamos tener cierto tipo de trastornos de conducta. ¿Por qué? ¿Por qué podría parecerse un Alzheimer? Yeah. Porque cuando la persona está sometida a una situación depresiva continua, hay un daño uh-huh. en áreas hipocampales, uh-huh. una área que está relacionada con memoria. Okay. Entonces, la persona comienza a tener alteraciones de su memoria. Uh-huh. También. O sea, nosotros vamos viendo y pues puede haber cambios de conducta. A veces las personas, hay descuido del aspecto personal, uh-huh. aislamiento, te encierras en el cuarto, no quieres hablar, pérdida del interés por las actividades que a ti te gustaban. Uh-huh. Entonces, si esto se persiste en el tiempo, podríamos nosotros hablar de una conducta de deterioro cognitivo. Correcto. Bien, María Luisa, tenemos que hacer una pequeña pausa y recuerden, amigas, amigos, hoy estamos hablando sobre depresión y estamos atentos a sus consultas a través del 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Así que no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre depresión en compañía de la doctora María Luisa Meneses, especialista en psiquiatría y salud mental. En el bloque anterior estuvimos hablando un poco sobre qué es la depresión y hacíamos la diferenciación de la depresión como síntoma versus la depresión como un trastorno ya que afecta incluso la bioquímica cerebral. Y pues veíamos que una de las características de la depresión, hablando del trastorno, es el tiempo de duración. Tiene que ser una duración por lo menos de 2 semanas de esta situación en donde, entre otras cosas, pues además de la tristeza, hay esta particular estado de desesperanza por parte de quienes padecen esta condición. Hablábamos también que entre los factores de riesgo de la depresión hablábamos de situaciones incluso ambientales que se dan dentro del útero materno, es decir, al ser una condición de origen multifactorial, es decir, donde hay genes predisponentes y factores ambientales desencadenantes, pues esta situación puede, digamos, marcarse incluso desde el momento en el que estamos en el útero de nuestra madre. Y pues sobre eso, pues justamente vamos a seguir hablando con María Luisa, dado que tú nos comentabas algo sobre la resiliencia también, ¿no? Claro. ¿Qué significa esta palabra? Que para muchos pues es poco escuchada más bien, ¿no? Porque ya. Y poco es conocida. Importante, claro, uh-huh. Es muy, muy importante irnos empoderando en la palabra. Exacto. Ya, y reconociéndola. Es poder salir fortalecido frente a una situación en crisis. Exacto. ¿Ya? No todos lamentablemente tienen esa fortaleza, uh-huh. Que puede estar mediada en la genética, pero como hablábamos, uh-huh. También puede ser cultivada, okay. Desde muy tempranas edades, uh-huh. Pequeños periodos de frustración. Uh-huh. A veces nosotros como padres hemos vivido situaciones difíciles en nuestra formación y pensamos, nuestros hijos no lo van a vivir. Uh-huh. Y le comenzamos a tener una educación permisiva y abundante, uh-huh. A tal manera que la persona no tiene capacidad de frustrarse, okay. Y la vida te va a dar momentos de frustración, entonces no lo va a poder manejar adecuadamente y pues va a caer en periodos de estos tipos de desórdenes de emocionales, uh-huh. Sean de ansiedad o sea de depresión, uh-huh. Entonces considero yo que estos pequeños periodos de frustración son buenos, pero aquel que no es educado en una forma autoritativa, no, uh-huh. Autoritaria, autoritativa, uh-huh. Enferma de un mal de nuestra sociedad, okay. Ansiedad. Y bueno, antes de pasar a la pregunta que tenemos en línea de un amigo televidente, ¿cuál es la diferencia entre autoritativa y autoritaria? Ya, la autoritativa te toma en cuenta a ti. Ok. O sea, no te impone. Okay. Considera tu opinión y te va formando sin imponerte. Correcto. Recuerden aquellos que nos están escuchando que cuando uno grita, uh-huh. Ha perdido poder y lo ganó el niño de 4 años. Ok, correcto. Bien, vamos a contestar esta consulta que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. Buenos días. Una preguntita para la doctora. ¿Cómo no? Resulta que una depresión sufrida durante 20 años, ¿esta puede ser superada totalmente o es necesario seguir con una medicación por años más? Gracias. Correcto. Muchísimas gracias por su consulta. Y de hecho, pues sí, es muy pertinente. ¿La depresión en definitiva se puede curar? Ya, es una pregunta muy buena porque está hablando de una depresión recurrente. Uh-huh. Nosotros podemos tener, mientras más temprano una depresión es intervenida, podríamos decir que esta persona va a adquirir elementos para manejar futuros eventos, uh-huh. Que lo podrían llevar a un cuadro depresivo. Pero si una persona ya ha tenido 20 años, uh-huh. Con un proceso depresivo, considero yo que no lo vamos a hablar como una cura, si se cura o no se cura, sino uh-huh. Como la diabetes. Okay. ¿Me pongo insulina o tomo orales? Okay. Va a depender en el momento en que esté, en la estación en que esté la enfermedad o la patología, okay. ¿Verdad? En este caso, la depresión, si ya está por 20 años en un tratamiento y si esta persona retira su medicación con uh-huh. su terapeuta, uh-huh. con su psiquiatra y observa que reinician los síntomas, uh-huh. Entonces consideramos que esta persona debe continuar. Okay. Usualmente
se le dice al paciente que todo el mundo tiene temor de usar psicofármacos. Si después de 6 meses de que ya no tienes ningún síntoma, iniciamos la retirada, vuelven los síntomas, tenemos que dártelas por 2 años. Okay. Si después de 2 años que has estado tomando tu medicación, volvemos a hacer la retirada y vuelven los síntomas, les digo que es necesario que a su sistema biológico ya no le permite los químicos necesarios para estabilizar su estado de ánimo. Correcto. Incluso se agregan estabilizadores del ánimo, no solamente inhibidores de reactación de serotonina. O sea, a veces no es una monoterapia, sino que a veces necesitamos de 2 o 3 fármacos en el caso de que la situación no se controle en estos periodos. Correcto. Ahora, sobre el tratamiento vamos a hablar un poquito más en el tercer bloque. Yo quisiera regresar a esta cuestión de la resiliencia. Tú bien mencionaste cómo nosotros tenemos que a nuestros hijos, pues no a exponerlos a situaciones de pequeña frustración para que ellos vayan adaptando, o sea, mejor dicho, obteniendo los recursos para adaptarse frente a las mismas y de esa forma cuando ya sean adultos pues tengan esta capacidad para salir adelante frente a situaciones ya de otra índole. Ahora, hablando justamente de los niños, ¿ya? ¿La depresión entonces es una condición exclusiva de los adultos o puede ocurrir también en la infancia? Muy buena tu pregunta. Es importante reconocer que la depresión también está en la infancia. Okay. Y con eso nosotros lograríamos evitar algo tan terrible como es el suicidio en niños. En el pasado, al inicio de la psiquiatría infantil, los primeros pioneros pensaban, los primeros psiquiatras infantiles surgen justamente en esa percepción de que los niños también se deprimen. Entonces, si nosotros logramos observar a ese niño que cambió de conducta, que bajó su rendimiento académico, que se aísla, que parece un viejito, entonces nosotros vamos a observar que sí hay signos que nos indican que un niño sí se deprime. Pero aquí viene algo muy importante. Yo te decía a manera de reflexión, formamos parte de una sociedad que por muchos años, cientos de años, vivió en un exterminio de su raza, de sus etnias, lo cual ha ido marcando a las nuevas generaciones y surge recién por los años 90 nuevas investigaciones y en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en lo que es la epigenética. ¿Qué quiere decir esto? En la activación de genes que podrían permanecer dormidos en mi generación, en mi segunda generación, en mi tercera y en mi cuarta. ¿Qué lo activa? Lo está activando el sistema ambiental. Y uno de los grandes problemas que yo estoy observando, si hablamos de 300 millones de personas a nivel mundial con depresión, ¿qué está pasando en el siglo XXI? ¿Qué ocurrió? Ha ocurrido un cambio muy rápido del desarrollo tecnológico y pocos pensadores de desarrollo filosófico. Entonces, esta dicotomía, esta separación entre un pensamiento filosófico y el tecnológico está creando a nivel de mis áreas biológicas, sobre todo a mis áreas frontales, un estrés continuo. Y un estrés continuo va a alterar ese eje que te decía hipotálamo, hipófisis, adrenal, porque vamos en un momento inicial a estar en estados de ansiedad, con altos niveles de cortisol, tratando de encontrar la solución. Pero como necesitamos elementos transportadores para estas moléculas, el cortisol se queda libre y en este momento se vuelve tóxico y daña las estructuras. Sobre todo nosotros estamos observando cómo la violencia se empodera de la sociedad y sobre todo de nuestra sociedad, donde se ha legitimizado la violencia. Es legítimo ser punitivos, es legítimo castigar. Entonces esto ha generado estos daños biológicos internos, porque no son de un momento, son en una forma continua. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer como sociedad que estamos preocupados por el cambio? Nosotros tenemos que iniciar los cambios es en la atención de la mujer
gestante. En Europa ya se habla del report card 8. Hablábamos del report card 7 cuando nos hablábamos de calidad infantil nada más luego de del nacimiento, pero actualmente estamos preocupados en la mujer gestante. Pero hay unas técnicas muy interesantes que son las lo que se aborda a la perinatal, la uh-huh. psicología del área perinatal, uh-huh. en la cual se le puede enseñar a la madre técnicas de maternaje, como la manera de cómo vas a coger tu bebé, la mirada es muy importante, uh-huh. y debe recordar a aquellos que nos están viendo que el cuerpo va a responder al contacto físico. Uh-huh. Entonces, los niños necesitan ser tocados y ser mirados. Uh-huh. Si un niño es mirado y es tocado con amor, con afecto, nosotros vamos a tener una psiquis que se va estructurando. A esto se agregan otros elementos muy importantes, como es autoestima. Uh-huh. Yo le decía que autoestima es la vacuna para todas las enfermedades patológicas mentales. Okay. ¿Ya? Una buena autoestima hará de un individuo sano emocionalmente. Uh-huh. Pero para ello necesita cuatro cosas. Sentirse amado, sentirse único y especial, tener modelos y pautas y tener lo que se llama el control de sensación de poder, de sensación de logro. Y aquí viene la importancia en aprendizaje. Pequeñas tareas divertidas y exitosas. Bueno, y con esto y haciendo énfasis en la importancia que tiene la autoestima para incluso la prevención de estas condiciones como la depresión, vamos a hacer una pequeña pausa, amigas, amigas, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Depresión en compañía de la doctora María Luisa Meneses. Ella es especialista en psiquiatría y salud mental. Y bueno, durante el bloque anterior estábamos comentando la importancia que tienen nuestros pensamientos, la forma como afrontamos las distintas situaciones del cotidiano en la expresión de nuestros genes y cómo esto en personas vulnerables puede provocar la aparición de esta condición llamada depresión. Ahora, María Luisa, una pregunta. ¿Se sigue llamando esto depresión mayor, depresión menor? ¿Cuál es la diferencia? También habla se habla de los trastornos bipolares. ¿Qué es todo esto? Acláranos un poquito. Ya. Bueno, nosotros estamos hablando de la depresión. Usualmente hablamos de trastorno depresivo mayor, uh-huh. con todos estos síntomas. Uh-huh. Estos síntomas, diríamos, catastróficos. Ajá. De aislamiento, de irritabilidad, toda esta sintomatología. Y pues que se persisten incluso en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Se pueden transformar en depresiones recurrentes. Tú vas al DSM-5 y vas a encontrar de inicio tardío, temprano, agudo, crónico, le vamos a encontrar. Y algo interesante que se habla, en algunos casos se dice pues que una depresión que ya va más de 2 años, ya no debemos tratarla como una depresión, sino ya como un trastorno unipolar, o sea, okay. un trastorno polar que... ya como un trastorno del humor, diríamoslo uh-huh. así, yeah. que tiene que ya requiere de un estabilizador okay. del ánimo. Okay. Usualmente uno de los grandes problemas que se tiene dentro de la farmacopea o el manejo terapéutico con fármacos es las creencias uh-huh. de que me voy a hacer adicto. Así es. ¿Ya? Entonces hay una resistencia a utilizar en forma adecuada el fármaco. Uh-huh. Entonces comienzas... Hoy tomo, mañana no tomo, pasado así tomo, uh-huh. y bueno, y haces que realmente no se produzca el evento fisiológico que queremos uh-huh. para lograr una respuesta natural, uh-huh. ya una respuesta que a futuro ya no requiera del fármaco, sino que el cuerpo
responda y se maneje en una forma apropiada. Correcto. Pero a esto tú lo estás agregando el elemento de los pensamientos. Uh-huh. ¿Ya? El ser humano tiene un pensamiento creativo. Uh-huh. Y imaginativo, se imagina cosas, uh-huh. imagina percepción de catástrofe. Ajá. Si nosotros nos vamos hacia diferentes corrientes psicológicas para manejo de depresión, pues tenemos las terapias cognitivo-conductuales, pero también tenemos la TRE, que es la terapia racional emotiva. Okay. Entonces, ahí nosotros manejamos ideas irracionales uh-huh. que se van a convertir en factores continuos estresores en nuestra mente. Soy un fracasado, no lo voy a lograr, nadie me estima, nadie me aprecia, por más que hago las cosas, todo me sale mal. Uh-huh. Entonces, es la percepción de catástrofe que tiene que percibir el terapeuta para manejar los eventos. Uh-huh. Entonces, dentro de ello nosotros manejamos son estas distorsiones, diríamos, cognitivas. Ya. Yeah. Entonces, para hacerlas más armónicas. Ok. Pero hay algo importante. No solamente es el psicofármaco o psicoterapia, sino también son otros elementos agregados. Uh-huh. Recuerda el concepto de salud, que es el equilibrio entre lo físico, lo psíquico y lo social. Hasta el momento hemos estado trabajando en el modelo médico sanando la parte física, uh-huh. pero no reconocíamos el cerebro como un órgano uh-huh. que se enferma, y es recién por los 90 con los estudios de neuroimágenes que nos damos cuenta las lesiones donde se pueden encontrar y qué podemos hacer en lo que se llama rehabilitación neurocognitiva también, no solamente en reestructuración de pensamientos irracionales o agresores. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos también que agregar a este el factor social. Si nosotros recuperamos a un individuo en nuestro consultorio y lo ponemos otra vez en el entorno social, donde hay carencias, quizás no tiene trabajo, uh-huh. quizás ha perdido su pareja, quizás ha sido acusado de actos de violencia, etcétera, vuelve a su entorno, así porque es. Eso yo no está a mi disposición. Uh-huh. Entonces, nos encontramos en la necesidad de crear triadas. Yeah. Una triada que sería el paciente, la sociedad, a nivel de la institución, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y el médico. O sea, nosotros debemos tratar de estar en conjuntos. Dentro de la sociedad está incluida la familia, está incluido tu jefe, está incluido la forma como se estructura tu entorno, uh-huh. ambientes donde debe haber actividad física. Porque podemos irnos a otros elementos reparadores. Nosotros estamos hablando solamente de los elementos que te producen la patología. Pero es importante también hablar de elementos reparadores, que tu ser biológico los tiene, como son las moléculas neurotróficas de crecimiento, el uh-huh. BNDF. Es una molécula, yo le digo que es el ingeniero biológico que te repara. Así es. Pero ¿cómo se activa esta molécula? Esta molécula se activa con la actividad física. Uh-huh. Pero algo interesante de la actividad física es que tiene que ser que te guste. Pero existe lo que nosotros llamamos periodos de sensibilización en el desarrollo, uh-huh. que es de 6 a 12 años, donde tú puedes sentir el gusto por la actividad física. Yeah. Porque si tú tienes tu niña a los 12 años y se engordó un poquito y la quieres poner al gimnasio, al deporte, al tenis, al básquet, vas a pelear con tu adolescente y no vas a lograr el propósito. Pero si tú desde muy pequeño, yeah. desde los 6 a 12 años, lograste encontrar cuál es su potencial, uh-huh. cuál es su habilidad, cuál es su afinidad y cultivas esto, vas a encontrar a un adolescente más adaptado. Interesante. Ya. Luego no solamente tienes el BNDF como un activador y reparador de moléculas, sino también tenemos las endorfinas que se activan, uh-huh. que son los opioides endógenos, uh-huh. que son esa felicidad que tú sientes luego de una competencia. Uh-huh. Pero a ello también se agrega otro elemento muy importante, como son los afectos. Uh-huh. Aquí viene también, hacia atrás vamos, a nuestras primeras etapas de vida, cuando mi madre, mi padre o el que me cuidaba con amor. Uh-huh. Y desarrollamos algo que llamamos apegos seguros. Yeah. Si los sistemas sociales nuestros tomásemos la importancia de estos primeros 7 meses de desarrollo luego de haber nacido el individuo,
en la relación madre-hijo o un cuidador apropiado, lograríamos sistemas neurobiológicos afectivos más sanos, más resilientes. Entonces, porque en los primeros 7 meses está esa percepción de sentirme importante, de sentirme seguro, de sentirme amado, y solo necesitas 3 cosas. El contacto, la alimentación y el cuidado físico, que sería que estés limpio, que no tengas calor, que no tengas frío. Pero todo lo dañamos, ¿por qué? Porque no conocemos qué hacer. Entonces, hemos tocado 3 puntos importantes, como son la actividad física, que va a permitir activación de moléculas como el BNDF, como las endorfinas. Manejamos los afectos, que va a activar hormonas como la oxitocina, que es la droga de la confianza, o la hormona de la confianza, y la alimentación. Tú bien lo tocabas, que hemos cambiado desde la época del paleolítico, somos diferentes, comemos granos refinados y le han quitado algo muy importante, que es la película, la cutícula, que es lo que recubre, donde hay complejo B, que se necesita mucho para las funciones neuronales. Entonces, nosotros estamos siendo atacados por nuestros propios progresos. Así es. Increíble, ¿no? Es importante destacar eso, que es justamente nuestra alimentación, nuestro estilo de vida lo que realmente está afectándonos, porque no estamos diseñados para lo que, desde el punto de vista biológico me refiero, para lo que estamos viviendo en este momento. Bien, Marilisa, tenemos una llamada en espera, ¿qué te parece si la atendemos? ¿Cómo? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. En primer lugar, una felicitación por tan ilustrativo programa. Muchísimas gracias. De la Universidad Santiago de Guayaquil. Y una consulta para la doctorita. Yo tengo 67 años. Soy jubilado, soy profesor jubilado, pero me está atacando una... no puedo decir insomnio, pero sí problemas de conciliar el sueño profundo. Tengo un sueño muy liviano, de unos 20 minutos, una hora, 3 horas, y enseguida me despierto. Yo vivo solo. Entonces quisiera, por favor, que me ayudaran con alguna terapia, alguna cosa que pueda hacer. ¿Cómo no, mi querido amigo? Muchísimas gracias y de nuevo las felicitaciones. Muchísimas gracias a usted. Bien. ¿Qué le podemos recomendar a nuestro amigo? Nuestro amigo que nos está viendo, es muy importante su demanda, en el sentido de que el sueño es algo, digo yo, sagrado. Porque si tú no lo cumples, pierdes tus recuerdos, cambia tu estado de ánimo y es propenso a una cascada de eventos que va a llevar a una patología más grave. Ahora, ¿qué podemos hacer? El primer paso ante una situación de insomnio es lo que nosotros llamamos higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Ciertas actividades que usted va a realizar, por ejemplo, va a eliminar el café, el té a partir de las 4 o 5 de la tarde. Sus actividades físicas tienen que ser en la mañana. Tiene que comenzar a hacer hábitos, por ejemplo, rutinas. Recordar que la cama no es para ver la televisión, que si es posible tenga un espacio con un sillón donde esté su televisión, donde va a leer un libro también, y que la cama es solamente para ir a dormir. Luego de ello también vienen los factores ambientales. El cuarto donde esté la persona durmiendo debe ser oscuro totalmente. Recordemos que vivimos en un mundo iluminado las 24 horas. Entonces esto está afectando el ritmo circadiano y está afectando, por ende, nuestra oportunidad del descanso que merecemos. Entonces, cuarto oscuro. Otro elemento importante es la parte física, que es el calor o el frío. A veces tendemos a poner un aire acondicionado muy alto o podemos no tener aire acondicionado y tener mucho calor. Entonces, tenemos que regular factores ambientales. Otro elemento muy importante dentro del dormitorio es esto de las nuevas teorías de decoración, que menos es más. Mientras menos tenga, mejor va a ser su calidad. Si aún practicando lo que yo le estoy diciendo, las medidas de higiene de sueño, sí es importante consultarlo primero con su médico primario, porque el insomnio puede ser el inicio de algo que usted quizás no lo esté percibiendo
y se podría observar en exámenes en analíticas y en el examen físico de su médico. Si aún el médico dijese, ponemos que se llama Ricardo, Ricardo, usted está bien, no tiene ningún problema, entonces ahí usted tendría que buscar la ayuda de un psicoterapeuta o un psicólogo, un psiquiatra que pudiese determinar causas de tipo psicológico. Por ejemplo, recordemos, pues si usted es un adulto mayor que está solo, tiene que crearse un programa. Tuve la oportunidad de estar en Barcelona, en esta formación de neurociencia, en un sistema residencial. El programa iniciaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, primero en la mañana, todos los días, a la misma hora, el desayuno. Luego el desayuno venían las tareas cognitivas, habilidades cognitivas. Luego venían el almuerzo, luego venían actividades recreativas. Y todo esto variaba. Por ejemplo, tiene que activarse con música de su tiempo, tiene que ser con eventos de su tiempo. Por ejemplo, aquí que se festeja mucho el 9 de octubre, entonces recordar que se celebraba en esas épocas. Lo importante, siempre me decía mi tutor, mente ocupada ocupa espacio. Y aquí en Guayaquil tenemos muy buenos geriátricos. Creo que todos estamos interesados también en dar estas pautas. Además, debemos reconocer que el Ministerio de Salud Pública tiene tres niveles de atención. Unos niveles primarios que tienen los centros de salud, a donde pueden acudir, pueden encontrar psicólogos, médicos, los médicos familiares, incluso pueden ir a su casa. Posterior, si ellos consideran que su depresión es moderada a grave, la llevarán a un segundo nivel, a Monte Sinaí, Guasmo Sur, Marianitas, y si su situación fuese más grave, con una ideación suicida, incluso podría ir a los centros de emergencia del Hospital Guayaquil y nosotros podríamos apoyar. Muy bien, María Luisa. Dicho esto, pues esperemos que la inquietud de nuestro amigo haya sido saciada. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigas, amigos. Recuerden, hoy estamos hablando sobre depresión en compañía de la doctora María Luisa Meneses. Enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. A mí me gustaría... Amigas, amigas, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre depresión en compañía de la doctora María Luisa Meneses, especialista en psiquiatría y salud mental. En el bloque anterior estábamos hablando un poco sobre el tratamiento de esta condición, de la depresión, y veíamos cómo este tratamiento implica el manejo de varias esferas, no solamente la biológica y la psicológica, sino también lo social. Y hemos comentado lo importante que es el manejo, no solamente desde el punto de vista farmacológico, en donde interviene una prescripción dada por el médico, sino también el manejo que implica el aprender a utilizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, a gestionarlos de una manera más adecuada, porque todo eso desde el punto de vista biológico tiene, por supuesto, un impacto. Todo lo que pensamos, todas las ideas de nuestro cerebro, tienen una influencia directa en cómo funciona nuestro cuerpo e incluso, yo lo puedo aseverar como genetista, incluso hasta la forma en la que se expresan nuestros genes. Asimismo, la colaboración de la sociedad, del entorno, es sumamente importante en el manejo de las personas con depresión. Y en esto, pues, hablando del manejo de la depresión, yo quería hacer una puntualización y decirte,
María Luisa, que a veces hay personas que cuando ven a alguien que está deprimido, les dice cosas como, pero tienes que poner más de tu parte, no veas las cosas de esa manera, vamos, levanta el ánimo, ¿ya? ¿Eso de ahí tiene algún impacto positivo o no en las personas con depresión? Realmente que es una situación muy, muy dura para la persona que está deprimida. Okay. Muy deprimida. En cuanto si yo detecto a un amigo, a un familiar cercano que tiene depresión, es mi obligación, mi deber moral, buscar ayuda con un terapeuta. Okay. Hay que buscar un psiquiatra o un psicólogo conjunto para encontrar la situación y mejorar. Realmente que nosotros minimizamos y a veces diminuimos, sobre todo en los niños, cuando comienzan a regalar sus juguetes, su ropa y comienzan a tener estas conductas, observar que ese niño se está deprimiendo. Entonces, y pues nosotros debemos evitar esto. Podemos invitarlo a hacer deporte, a mejorar los hábitos de alimentación. Hay cierto tipo de dietas que te pueden ayudar mucho, como son las frutas, los vegetales, frutas rojas, los vegetales verdes, ayudan mucho. ¿Ya? Luego nosotros pues invitarlo a caminar. Y no hay mejor medicina que un amigo que te escucha. Exacto. No que te dice. No que te cuestiona. No que te habla. No que te da consejos. Exacto. Sino el que te escucha. Así es. Entonces, ese es el mejor terapeuta. Un buen terapeuta, el barman, que te escucha y no dice nada. Pero él no tiene la técnica. Así es. Que mejor buscamos al terapeuta que tiene la técnica. Así es. María Luisa, tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece si en estos minutitos que nos quedan atendemos su inquietud? Hola, muy buenos días. Buenos días, felicitándoles por el excelentísimo programa. Muchísimas gracias. Doctora, quiero hacerle una pregunta. A mí me gusta en sí los animales, pero a mí me ha hecho bastante bien. Claro que no estoy deprimida. Es como terapia estar en contacto con los animalitos, tal vez así que me dura muchos años. Lo único que espero es cuando se va, cuando se van. Bueno, pero en conclusión, es necesario, ¿no es cierto?, que es como terapia considerar este trato de animalitos, de perrito, de gato. Esa es la única pregunta. ¿Cómo no? Y es verdad eso de la alimentación, que esto de las frutas, todo, yo me siento alegre. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi querida amiga. Usted ha tocado un tema maravilloso, muy lindo, que está en nuestras manos. Ya un animalito te da amor, te da alegría, y aunque tú no le des de comer, aunque tú lo maltrates. O sea, es como una recompensa inmediata. Sí. Aparte esta del tocar el pelaje, es un toque directo al cerebro de placer y de bienestar. Pero a propósito, quería contarte que la Sociedad de Psiquiatría Biológica, a fines de octubre, está organizando un congreso con varios expositores. Creo que tenemos 5 expositores extranjeros, con algunos nacionales, también con nuestros posgradistas aquí, de nuestras universidades, que van a tocar temas de la violencia contra la mujer. Se van a tocar temas tan importantes como las drogas, que también no lo tocamos en este momento. Las drogas también están tomando un punto muy importante en la generación de trastornos afectivos, sobre todo depresión con ideación suicida, fatal, porque no hay retorno con ellos, porque se sienten en ese estado de desesperanza, que ya han ido a todos los centros de salud, que todo el mundo está en pendiente de ellos y no lo logran. Entonces, hay ese otro pool que estamos agregados a depresión, que son el consumo de sustancias. Sí, bueno, así que, este congreso va, va a ser aquí en la Católica, les cuento. Va a ser el 24 aquí en la Católica. El 25 y el 26 va a ser en el Espíritu Santo. Perfecto. Bien, María Luisa, lamentablemente se nos está quedando el tiempo ya muy corto. Este tema ha sido sumamente interesante. Quisiera tus últimas palabras en el sentido de recomendaciones para nuestros amigos televidentes. ¿Qué les puedes decir? Algo muy importante que los estoy tratando de gestionar. Uno, vivamos en percepción de trabajo y equipo, que cada quien sepa en su entorno lo que le corresponde hacer. Correcto. Y el segundo punto, activen 3 A's. La actividad física, que va a repararla con las endorfinas, con la sensación de bienestar. Tenemos la alimentación apropiada y los afectos. Nosotros, si cultivamos los afectos, la actividad física
y buena alimentación, recuerde que los afectos no los puede dar nuestros amigos, uh-huh. o desarrollemos una pasión. Correcto. La pasión por el estudio, por la lectura, por el cine, por uh-huh. el arte. Uh-huh. Lo importante es tener nuestra mente ocupada. Perfecto. Así que ya saben las tres A, ¿verdad? Alimentación, afectos y actividad física. Muy bien. Bien, Marilisa, te agradezco mucho, mucho por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido tus conocimientos con todos nosotros, pues, y haber aportado de manera tan interesante con este tema, pues a veces un poco mitificado, ¿no?, por algunas personas, o subestimado y menospreciado por otros, cuando es algo tan importante que si no es detectado y manejado como corresponde, incluso puede llevar a una persona al suicidio y pues, a quitarle la vida. Entonces, nuevamente, Marilisa, te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. A ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pues pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Y el día de mañana, como siempre, también a partir de las 9 tendremos otro tema interesante de su interés en salud aquí por su programa Vía Mejor. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.